No sé si complicado, es medio una locura. Hubiese sido más fácil un amistoso que me dejaran hacer un par de goles, pero... está bien así, es lo que hay, es un desafío y... El otro día también hablábamos de eso, sin desafío es medio... Medio gris vivir. Y bueno, puede salir bien o puede salir mal. Va a salir bien, pues vamos a jugar con Andrés. Marcelo nos va a poner juntos un rato. Y los muchachos van a correr para que podamos jugar. Y después, bueno, ojalá que sea toda una fiesta y podamos todos disfrutar un rato de fútbol. Todo el partido sería otra locura. Jugar, qué sé yo, jugar, es eso. Sí, sí. Esa es una pregunta para el técnico. Pero sí, sí, es todo. Yo les agradezco, recién Alicio decía que me agradecía a mí. Yo agradezco que me dejen hacer esto. Que todos ellos me dejen a mí hacer, no sé, este capricho, esta locura, esto de jugar por los puntos, por algo. Estudiante se juega a pasar una fase en Copa Argentina, viene de un resultado que tiene que dar vuelta. Que me permitan a mí participar de esto, yo se los agradezco mucho. Nosotros disfrutamos mucho de los entrenamientos, de los partidos, del hecho de entrar a una cancha, mañana va a haber mucha gente, eso ya es disfrutar del fútbol. Y después, es una moneda al aire en cada partido. Puede pasar cualquier cosa, ojalá que salga bien. Nosotros, o yo por lo menos, disfrutar del hecho de entrar, que estén familiares, amigos, mucha gente de la ciudad, poder jugar con mi hermano. Después, es eso, una moneda al aire, puede salir bien o mal el resultado. Para mí de entrada ya sale bien porque estamos haciendo algo que nos gusta. Sí, yo estoy igual de nervioso que cuando... De ansioso, de nervioso. Son nervios, hablamos mucho con Andrés de eso. Las sensaciones que son irrepetibles, que después las estás buscando todo el tiempo. Lo que te produce es jugar un partido de fútbol. No te lo da otra cosa. Así que es lo mismo un partido en otro estadio. Y a lo mejor estoy más nervioso hoy que ante un partido que por ahí con equipos de más historia. A mí me encanta el cariño. Cuando era más chico a lo mejor era más seco con eso y no me llevaba tan bien. Ahora no, recibo mucho mejor el cariño y lo agradezco. Así que no sé si me sorprendió o no, agradezco cómo me tratan acá, obviamente, en Río Cuarto. No, creo que no, que ya está. No, creo que ya está, ya está. Ya estaría bien con el de mañana. Si sale bien el de mañana, hasta corremos la maratón. No estoy seguro que sea el último. Yo no estoy seguro. Corremos la maratón. Hacemos todo. Y la camiseta, que bueno, han hecho una camiseta especial y que creo que la vamos a ver en un ratito, ¿tiene algún destinatario ya elegido? Estuvo muy emocionada esta mañana tu mamá. Que... Todo. Yo pedí un montón. Voy a regalar muchas. A mí no puedo decir que no está seguro. ¿Hay forma de convencerlo de que juegue en el caso de Estudiantes de García? No, solo se convence, si está bien. Se emociona, le gusta la idea. Es algo lindo para hacer, para ver, me imagino yo, que tus hijos jueguen juntos, qué sé yo. Lo que les gusta hacer y hacerlo en el club desde el que son hinchas y debe ser emocionante para los dos, para mis dos viejos, para mis hermanos, para mis hijos, para todos. Toda la familia. Son inteligentes, los conocí, había visto partidos, no solo acá en Río Cuarto, vi afuera también algunos. Y no voy a nombrar porque creo que hay algunos, y ya lo hablamos esta mañana con Marcelo, hay algunos que tiene potencial importante. Ojalá que lo pueda desarrollar en Estudiante el año que viene en una categoría superior. Pablo, ¿y cómo te sentiste con el equipo en estos días practicando? Bien. Yo sé la edad que tengo, sé la inactividad que tengo. Llega una edad en la que pensás y ves cosas que el cuerpo no te permite hacer. Pero me he sentido bastante bien.